Gracias por estar con nosotros aquí en esta noche de domingo. Felices, contentos de llegar hasta sus hogares y por supuesto con una invitada de lujo, Trudy Murillo Aliaga, que está compartiendo. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Muy cómoda, muchas gracias. ¿Sí? Sí. ¿Y las preguntas de la gente? Más bien estuvieron tranquilas, me esperaba. Tuvimos que filtrar un poquito y te decía, habían varias niñas, sobre todo jovencitas, que estaban escribiendo porque quieren saber un poquito más. Vamos a dejar más adelante la dirección del ballet aquí en La Paz, ¿no? Que sería interesante, claro, ¿no? Sí. Veíamos la rejilla de bitácora y en este sector nosotros vamos viendo elementos y también fotografías. Tal es el caso de este elemento importante para todas las bailarinas, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves esto? Las como zapatillas. Una parte mía, ¿no? Como parte mía del cotidiano, ¿no? No es una zapatilla, sino es algo con lo que yo trabajo, un instrumento. Sí. Es un elemento primordial, es el espíritu de todo lo que eres tú. Sí, es donde te pones eso y comienzas a plasmar todo lo que quieres crear con tu cuerpo, ¿no? Sí. A los 6 años ya tenías unas zapatillas muy parecidas a esas. Sí, chiquititas, que guardo mis primeras zapatillas de punta, sí. Y seguro ya también un poquito malogradas, ¿no? Totalmente. Por tanto trabajo. Además que ha ido evolucionando también, ¿no? Todo. Ah, mira, qué lindo, sí. ¿No? Qué bien, mira, la verdad que guardar esos es muy lindo porque le vas a mostrar a tus otras generaciones también, a tus hijos también. Sí, sí, me encanta. qué bien, sí. La verdad. A ver, ahora sí, Trudy, vamos a ver esta fotografía de nuestra producción. ¿Qué representa para ti el sushi? Bueno, me encanta y además que representa todo el amor familiar porque mi cuñada tiene un restaurante japonés. Aprovecho para hacer propaganda, que es el New Tokyo. Ah, mira, he ido. Y entonces es para mí, además que me encanta, es una comida hecha con amor y con delicadeza y con perfección. Entonces sí. Es algo muy especial para mí. He vivido esa experiencia del sushi en ese restaurante. Es mucho ritual, qué bueno. Sí, sí, es muy lindo además. Es maravilloso, es el mejor restaurante. Sí. No, nos van a descontar a mí el sueldo por hacer ese chivito de publicidad. Aquí todo se ríe. Pero, a ver, ¿tú cocinas? Sí, sí, cocino. ¿Sabes hacer sushi? Hemos hecho varias veces sushi, pero realmente me parece que teniendo un monumento del sushi como es de mi cuñada y su mamá, jamás como ellas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el sushi? ¿Por qué no otra comida mucho más tradicional boliviana? Ah, no, me encanta la comida tradicional también, o sea, dime un no sé, me encanta una sacta, digamos, o un ají de lengua que hace mi suegra, que es maravilloso, pero el sushi me parece que tiene como esa cosa mágica en los sabores y en la manera como te preparan el alimento también. A mí no me gustaba mucho el sushi, hasta me hicieron probar los cocidos. Eso sí los probó. Los crudos son, ¿no? Es un gusto adquirido. Mi productora dice el sushi en el cuerpo. Dice, ¿has tenido alguna vez una experiencia? No. ¿Dónde está el vino? Creo que sí. No, y además aprovechamos a darle la bienvenida a Meli, que se incorpora a nuestro equipo de referentes, una gran productora, hemos trabajado con ella. Qué bueno. Y por supuesto Pamela y todo el equipo de Abella la Televisión. Maravilloso, como sí. Tú has visto, ¿no? Sí, sí, intentamos sí. Hacerlo siempre con pasión, así como tú en el talento, muchas nosotros gracias. En la tele. Sí, 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 sí. Muy lindo. Sí. A ver, la siguiente imagen, por favor. Nos emocionamos acá. ¡Oh, qué lindo! Bueno, es que... El mate. Es parte de mí. Puedes preguntarle a mis alumnas que puede faltar todo, pero no hierba mate ni en casa ni en la escuela. Lo descubrí en Argentina y me parece que es un elemento que une. Con la pandemia está complicado, ¿no? Por compartir, pero pienso que tiene una magia prepararlo, el compartir, charlar, se hace un ambiente y me mantiene muy enérgica. Y la magia va un poquito más antes, ¿no? En el tema de cebar, de curar además, el súper poro, temática, el mate, claro, de curar el poro. No me gusta que muevan la bombilla. Claro, ¿no? Yo tengo un kit aquí en el canal de todo. Claro, es que además es un de ritual, cuerina, es un todo, ritual. Alucinante. Sí, es hermoso, me encanta. Y aquí muchos de mis colegas les gusta el mate, les gusta a Diego Montaño, a Fernando Cabero, entre otros compañeros que también están todo el tiempo con el y poro. Y hace bien y bueno, es algo que me acompaña. Mucho. Sí. Además que dicen que ayuda para que nos mantengamos un poquito mejor. En mi caso creo que no ha hecho efecto todavía. Pero... A mí me ayuda para, como doy muchas clases y tengo hijos y todo, me da mucha energía. Ah, ya. Muy bien. Veremos la siguiente fotografía, por favor. Ay. Wow. Él es el afortunado. Él es mi esposo, sí. ¿Qué se llama el esposo? ¿Gustavo qué? 10 de Medina. 10 de Medina. ¿Cómo estás, Gustavo? Estamos seguros que estás viendo en estos momentos el programa. Él es... Sí. ¿Cómo se enamoraron?
Bueno, yo acababa de llegar de Buenos Aires y fue un flechazo, así. ¿En qué lugar? Nos vimos muchas durante meses por la calle sin hablar. ¿Ya? Porque yo decía, si me habla él, algo va a pasar, hasta que un día hablamos y al año nos casamos. Ah, qué lindo. Fue muy así, qué bien. Muy, creo que era amor de otras a primera vidas. Vista. Pues sí, nos encontramos, yo creo. Esas sí. Energías que fluyen, ¿no? De un ser humano al otro. Me ¿no? emociona porque uno dice pasa el tiempo, pero yo creo que es como la parte más importante, ¿no? Aquí en La Paz. En La Paz, sí. En las calles de... En las calles, así nos vimos, nos veíamos después en algunos pubs, que me hablen, ¿coincidían que me hablen. Ustedes entonces? Comenzamos si se veían... a coincidir, sí. Y después nos dimos cuenta que éramos compañeros de guardería, pero eso más adelante, muy lindo. ¿Verdad? A ver, cuéntanos eso. Sí, porque yo estaba viendo un álbum de él y lo vi en el álbum a mi abuelo, que mi abuelo iba siempre a sacarnos fotos a la guardería. Yeah. Le digo, estás en mi curso, fui a los videos que tengo de mi abuelo, esos antiguos, y en el video lo descubro a Gus, así que Gus era mi compañero. Era tu compañero, y ahora tu compañero de vida, ¿no? De vida, sí. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas del amor? Para mí es como que el motor de todo. O sea, yo no me imagino, creo que es lo que te da aire y te da impulso para seguir y que sí, el amor es lindo y que el amor existe y que el amor es mágico y que es de cuento, yo sí creo. Sí, sin duda. Sí, sí, totalmente. De verdad que sí, con subidas y bajadas, con totalmente, luces y sombras. Totalmente, porque es parte de la vida, pero eso es como ir de la mano, es tener un compañero, ¿no? Qué lindo es ver una persona enamorada. Ay, sí. De verdad que sí, ¿no? Sí, hoy es su cumpleaños. ¿Tá? ¿Cuántos años de casados? Cumplimos 15 años. 15 años. Sí. A ver, esta es tu cámara, querida Trudy, ¿qué le dirías? Ahora en vivo y en directo a nivel nacional, internacional, que te miran a esta hora de la noche aquí en Referentes. Vamos, las mejores palabras. Póngame una musiquita de Ricardo Montaner, por favor, algo romántico, el poder de tu amor, o en la cima del cielo. Vamos, Chinito, usted escapa el sonido. A ver. Nada, que es un regalo de vida habernos encontrado y que creo que cada día que pase el día con toda la locura que tenemos, saber que vas a estar a mi lado y que vamos a tener ese momento de hablar y de tomarnos un té y despertarme a tu lado, creo que es lo que da sentido a mi vida. Muy bien, bravo, que viva el amor. Muy bien, Trudy, Gustavo, un saludo a Gustavo, ya tendremos la oportunidad de conocerlo también. Por supuesto. ¿No? A ver, vamos a ver otra fotografía en nuestro sector de bitácora, por favor. Ay. Wow. A ver, déjame ver esta fotografía, por favor. ¿Estás embarazada? Estoy embarazada de Lara, que es mi última hija. ¿Tú tienes hijita? Sí, he bailado embarazada con mis tres hijos. ¡No me digas! Sí. ¿Y no es peligroso? No, bueno, después de eso, ahí tenía Lara como 4 meses, después ya no, o 5 creo. Pero sí, o sea, tú manejas, ¿no? Pero para mí era muy importante primero mostrar el cuerpo de una bailarina gestando, que es lo más natural. Claro. Y honrar ese cambio fisiológico. Y la magia de poder habitar el escenario con alguien más dentro tuyo. Así que ha sido de mis presentaciones, he bailado con mis tres hijos y así lo mejor. ¿Y qué dicen tus hijos ahora? Cuando ven esas fotos así. Se emocionan, no pueden creerle. Si estábamos bailando juntos, un dúo, y me dicen, wow, mamá, sí, hermoso. ¿Alguno de tus tres hijos va a ser bailarín o los tres? Los tres hacen ballet. O sea, Agustín tiene 10 y hace ballet, y es futbolista y hace ballet. Y Mateo hace ballet. Y Lara empezó hace unos días, así que... Yo no quiero imponerles que sean bailarines, pero sí quiero que hagan algo con el cuerpo, porque creo que el arte te hace mover mucho internamente. Así es, sin duda. Así que les va a servir también para ser un cuerpo flexible, sano, seguros de ellos. ¿Qué edad tiene el mayor? 10. 10 añitos, ¿no? ¿Qué dicen sus compañeros en clase? Yo te contaba una experiencia de un amigo que allá en Camiri, en mi tierra natal, su mamá era una profesora de danza clásica. Y él cada fin de año pues bailaba y nosotros íbamos a verlo, comprábamos la entradita solo por molestarlo, te cuento. Bueno, la de pero muchacho, sí. ¿No? Esos juegos que tenemos, que hoy en día más bien sería extraordinario verlo a mi amigo bailar otra vez, ¿no? Se sorprenden, porque igual ha cambiado mucho, ¿no? Hay mucho más escuelas de hip hop y el hip hop es un paso después para otra técnica. Pero igual les sorprende, además va al fútbol, que es su pasión. Y las mamás lo ven súper ágil y me dice, ¿qué hace tu hijo para ser tan ágil? Y yo les digo a las mamás, ballet. Ballet. Y me miran como ballet, fútbol. Claro. Así, pero les ha dado como esa seguridad de reafirmarse como hombres y que el arte no tiene género. Uh-huh. Así que me parece que es como, y además tener el cuerpo muy flexible, que eso te ayuda para la vida, ¿no? Uh-huh. Antes tú me mencionabas, me decías, he tenido muchos amigos gays, ¿no? ¿Eres prejuiciosa? Para nada, para nada. Me parece que en realidad la vida es eso, descubrirte y decir yo soy esto
y quiero serlo y está perfecto. Todos tenemos el derecho a elegir. Yo soy... Si tus hijos tuvieran una elección diferente... No tendrían ningún problema. Ninguno. Yo creo, no, totalmente. Nada. Tengo mis mejores amigos y gente hermosa que he conocido, no tiene nada que ver la elección sexual claro. ni de vida, ¿no? Sí, sí, estamos seguros de aquello. Totalmente. Nosotros igual hemos tenido en la vida, conocemos con mucha gente que tiene otras preferencias sexuales, pero y son personas más bien maravillosas. Totalmente, ¿no? Es lo mismo. Es una y no persona... tienes por qué clasificarla por tu gusto, tu preferencia, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Qué lindo, Trudy. Sí. La verdad que me encanta compartir contigo. A ver, la última fotografía en nuestro sector de bitácora. ¡Wow! Ah. La familia. Ahí están los chicos y Lara. Lara, están Lara, Agustín, Mateo y Gustavo, sí, en una Navidad. Ajá. Ah, ¡qué bien! Sí. Qué linda fotografía. Sí, ¿no? Es muy hermosa. ¿Hace cuándo se sacó esa foto? Bueno, esa fue antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia fue. Ah, miramos. La Navidad cuando todavía la familia se juntaba. Uh-huh. Grande, a ver, ¿no? Qué lindo, sí, ¿no? Sí. Cuando estábamos todos, ¿no? Pero ya ojalá Dios pronto, quiera que volvamos sí. pronto a estar uh-huh. nuevamente y a reencontrarnos con nuestros seres queridos y a tener esas actividades o esos eventos familiares que son donde se llama la gente, ¿no? Tenemos preparado otro video, por favor, Lara, para que puedas ver uh-huh. de la gente que te quiere y que quiere compartir también contigo en estos minutos en nuestro programa Referentes. Yo estaba volviendo de pasar clases en el conservatorio con la guitarra en mi brazo y él estaba con su bolso de ballet. Y bueno, nos quedamos viendo mucho tiempo, nos reíamos y no hablamos. Y así fueron varias veces, ¿no? Hasta que en una de esas, en la fiesta de unos amigos, coincidimos y lo lindo fue que el momento en que nos quedamos cara a cara, nos preguntamos el nombre al mismo tiempo y nos quedamos matando de risa. Mamá, soy Agustín, tu hijo, y eres una de las cosas que mejor me han pasado en toda mi vida. Te quiero mucho, mucho, mucho y te deseo todo lo mejor. Toda la mamá del mundo, pero tú eres la mejor mamá del mundo que ha existido y yo te amo mucho. Mamá, te amo. Te amo mucho. Ve que te amo mucho. Toda ti. Te amo. ¡Qué lindo! No, me emociona. Sí, son hermosos. ¿Te gustó la sorpresa? Me encanta. ¿Sí? ¿Eres emotiva? Estoy controlada. Estás controlándote. Llorar a nivel nacional. Todos hemos llorado a nivel nacional. Sí, no hay problema. Soy súper emotiva, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. No, la menor. Me encantó, ¿no? Te amo mucho y te amo mucho y te amo mucho, ¿no? Su discurso. Hermosa, sí, sí, sí. Son el motor de mi vida, sí. Gustavo igual te agradece por ser su compañera de vida. Es hermoso, él siempre, sí, es muy hermoso, gracias. Bueno, tu pasión, la danza, por lo visto tienes una familia muy interesante, muy linda, muy estructurada, al igual que el trabajo que tú realizas en tu escuela de danza, ¿no? Mandala. Sí, sí, que es mi segunda familia. ¿Cuánta gente participa o es parte de...? Son varios cursos, ¿no? Desde los 3 años hasta las más adolescentes, entonces tenemos como unas 100 alumnas más o menos. ¡Wow! En la pandemia hemos tenido como todos altas y bajas, pero bueno, la vida sigue, ¿no? ¿Pasaste clases en la pandemia? Online, las chicas se pusieron la... Estuvimos un año online y ahora ya estamos en sala. ¿Desde tu casa hacíamos todo? Yo tuve que transformar, me hice una sala, bueno, todos, ¿no? ¡Ya, qué bien! Me hice barra de ballet, todo. Ahí pero mismo, en tu casa. Sí, ahí se quedó porque seguimos. Bueno, ya estamos en la escuela casi presencial, pero tenemos gente que todavía está online, ¿no? ¿Y cómo viste esa experiencia de poder adaptar tu hogar para poder continuar con tu pasión, ¿no? Porque... Ha tenido de todo, para todos, creo, ¿no? Al principio me sentía como que yo soy muy activa y estar en casa ha sido hermoso porque hemos estado en una burbuja familiar uh-huh. maravillosa, pero extrañaba mucho la sala, ¿no? Uh-huh. Me costó encontrar un espacio y el cuarto que tenía que ser de Agustín, uh-huh. lo volví la sala. Agustín wow, todavía no va a tener. Entonces, bueno, pero ha sido lindo porque ellos han podido ver de cerca también. Claro, ¿no? ¿no? Uh-huh. Te voy a dejar esta pregunta porque al volver de la pausa quiero que me la respondas, Súper. Por favor, porque mucha gente en nuestro sector de tertulia y también en las redes sociales escribe y pregunta cuáles son los atributos que tiene que tener una persona para poder incursionar en la danza. Así que te dejo pensando, nos vamos Súper. A una pausa, ya casi en la recta final de nuestro programa Referentes.